Minutos después del debate entre candidatos que buscan gobernar el Estado de México, el candidato de la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, Alfredo del Mazo Maza, se declaró ganador, además de asegurar que fue el que generó más propuestas durante esta discusión de 90 minutos. Fui el candidato que más propuestas hizo, fui el candidato que más experiencia y más capacidad tiene para resolver los retos que tenemos en el Estado de México. Estoy convencido que las propuestas que yo hice son las mejores propuestas que pudimos comunicarle a la ciudadanía lo que yo quiero hacer el día de mañana como gobernador para resolver los principales retos que tenemos. En conferencia de prensa, el abanderado tricolor aseguró ser una persona honesta para gobernar la entidad mexiquense. Yo soy una persona íntegra, honesta, siempre lo he sido. A mí no me van a venir a manchar con temas de corrupción como todos ellos. Del Mazo Maza consideró que los temas que se trataron fueron para comunicarle a la ciudadanía lo que se logrará en materia de seguridad, combate a la corrupción y desarrollo social, para que sepan a quién elegir el próximo 4 de junio. Con imágenes de Fernando García e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.